No quiso el duque que nos fuésemos al otro día, que fue el de Santo Tomás Apóstol, porque quiso que descansásemos. Hizo que se diese posada a los sacerdotes, con grandes regalos, enviándonos también a nosotras la comida de su palacio como de su grandeza. Hizo pagar el carruaje, y en todo se mostró tan afecto como liberal. Sucedióme en esta santa casa una cosa bien particular, que quizás por los méritos de aquellas santas no me maté e hice pedazos, y fue que como yo estaba tan maltratada de la primera caída y como me faltaba el brazo derecho, estaba tan torpe que parecía no me podía tener, y como no sabía la casa, habiéndome de entrar en un confesionario para reconciliarme, estaba muy oscuro, que aún no había amanecido, que por tomar muy de mañana la jornada, fue fuerza el hacer estas diligencias tan temprano. Pues como he dicho, al entrar del confesionario, estaba cerca de él una escalera tan profunda y derecha, que sin milagro, cualquiera que cayera se hiciera pedazos. Pues yo puse los pies en ella y caí con tanta violencia como si me arrojase. Iba cayendo y nunca hallaba el suelo. Parecióme que caía en alguna sima, y como yo iba llamando a nuestro Señor para que me socorriese, acudieron aquellas santas religiosas muy afligidas, pensando que me había hecho pedazos. Mas yo no sé cómo fue esto, que parece que me asieron de la ropa y me detuvieron. Solo me lastimé en los pechos que una costilla se desconcertó, y junto con el gran dolor del brazo, me daba también su poco de padecer. Mas no me impidió el caminar, solo me afligió un poco más el natural, que a no saber por las vidas de los santos y la de Cristo nuestro Señor, que es lo más seguro el padecer, me viera muy desconsolada, y entendiera que esta fundación que venía a hacer no era del agrado de Dios, pues en aquel viaje se me ofrecían tantos trabajos, aunque entre ambas caídas pude quedar muy reconocida a la gran bondad de Dios, que no dio lugar a que me matase, habiendo habido por lo natural muy grande causa para ello. Bendita sea su misericordia, que tan grande la ha tenido siempre conmigo. Llegamos a la vista de Chiclana, el día del Santísimo Nacimiento de Cristo nuestro Señor, con tan grande agua y viento, y tan grandes truenos y relámpagos, y con tanta oscuridad que solo veíamos el cielo y la tierra cuando daban los relámpagos. Los cocheros no sabían la tierra, y se empezaron a desconsolar, y culpaban mucho al propio que nos traía, y él no sabía qué hacer, porque la oscuridad, el agua y el viento lo desatinaban. Y como era voluntad de Dios que nosotras padeciésemos, ni los sacerdotes ni los demás que nos acompañaban sabían qué medio tomar. Habíase adelantado un criado para dar aviso en el lugar de cómo estábamos cerca, y el pobre hombre no pudo pasar, porque el río que está a la entrada del lugar estaba tan crecido que no le fue posible, y así no hacía sino dar voces. Pero como era tan grande el ruido del viento y del agua, no lo oían, solo nosotras lo oíamos, y parecía que aquellas voces aumentaban la confusión. Creció tanto el desconsuelo de los cocheros que ya parecía desesperación. Atascóse el coche de suerte, que no era posible ni las mulas, ni los que iban de a pie, ni los que iban a caballo, que se apearon, lo pudieron desatascar. Y esta fue una gran providencia de Dios, porque si no se atascase, como los cocheros no sabían la tierra, quizás nos entraran por la corriente y nos ahogásemos todas. Era tan grande la confusión que todas entendimos que allí habíamos de perecer y que ya había llegado la última hora de nuestra vida. Y así no hacíamos más que invocar a Dios y hacer repetidos actos de contrición. Confieso de mí que con haberme nuestro Señor dado mucho ánimo, que jamás me acuerdo de haber temido la muerte hasta este día. Decíales a los cocheros que no porfiasen a desatascar el coche, que quitasen las mulas y no dejasen aquella noche en aquel sitio, que Dios nos asistiría y que tuviesen paciencia, que su majestad nos remediaría. Mas ellos estaban tan desconsolados que ni me atendían ni sabían si yo les hablaba, y los sacerdotes estaban de la misma suerte,
que no nos oían lo que les decíamos. El agua era tan grande que no parecía sino que la arrojaran a cántaros. Y como esta agua era con grandísimo aire, todos estaban como atontados. Digo de verdad que fue tan grande la tribulación para todos que parecía que el demonio a todos nos quería destruir. Acordábame entonces cómo en aquel día había padecido muchos trabajos Nuestra Señora y mi padre San José por no haber hallado posada, y decíales: Señora mía y Padre mío, mucho padeceríades mas llevábades a Jesús en vuestra compañía, y así no padeceríades turbaciones como nosotras padecemos. Y decíale a nuestro Señor: Dios mío, en este día en que vuestra caridad salió a dar luz al mundo, ¿queréis que nosotras perezcamos? Mira, Señor, a estas vuestras siervas que vienen con tantos deseos de serviros y haceros otra casa más donde seáis muy agradado. Y ya que por mis pecados no recibáis este deseo de mí, recibidlo de estas vuestras siervas. No permitáis que por mí sean ellas desamparadas, ni que perezcan aquí estos vuestros siervos, que con tanta caridad nos han acompañado. Estaban tan atribuladas las compañeras que más me lastimaban ellas que todo lo que yo padecía, porque aunque yo le estaba, tenía una esperanza certísima de que Dios no nos había de desamparar como lo hizo. Bendito sea por siempre, que tan grande es su piedad y caridad, que así aflige a los que le sirven para su merecimiento, y luego los libra de sus aflicciones, para que más lo conozcan y amen. Estando en esta tribulación, vimos venir de lejos una luz, y en viéndola todos nos consolamos mucho. Y llegándose a donde estábamos, vimos que era don Diego Vándalo, que venía con muchos hombres desnudos, que habían pasado en una barqueta la creciente, y las luces que traían eran unos candilones de molino con mucha pez, porque era tanta el agua que llovía que si no era con ese betún, no pudiera con aceite ni con cera conservarse la luz encendida. Cuando yo vi a don Diego, le conocí, sin haberle visto nunca, porque me parecía en el traje y persona que no podía ser otro, por los informes que me habían dado de él. Mas aunque yo lo tuve por don Diego, a mí me pareció ser ángel que Dios nos enviaba para socorrernos en aquella necesidad. Y así se lo dije, que luego que se llegó al coche le dije: Señor, ¿es usted el señor don Diego Vándalo? Y me respondió que sí, y yo le dije: no es sino ángel que Dios nos envía para socorrernos. Era este caballero de muy buena disposición y hombre de gran valor, a quien todos en el lugar respetaban y obedecían, porque además de ser sargento mayor, era él naturalmente temido y respetado de todos, y así, en aquella ocasión, fue menester todo su valor para que aquella gente que venía con él se pusiera en tanto peligro de sus vidas y salud, desnudándose y echándose al agua de tal suerte que nosotras nos maravillamos. Y después nos dijo el mismo don Diego que los más de aquellos hombres eran regidores y personas respetables. Todos rodearon el coche para quererle desatascar y no pudieron. Fueron por asadones y cavaron, y con esto lo desatascaron y llevaron cerca del río, donde tenían una barqueta en que nos iban pasando, y después nos llevaban entre dos haciendo con los brazos silletas, y en ella nos llevaron hasta entrarnos en una casa, porque era tanta el agua del suelo que no era posible ponernos en él. Estaban en esta casa el provisor y todos los caballeros del lugar, esperándonos, que solo el valor de don Diego pudo resistir a los fuertes contrarios de agua y vientos. Alegráronse sumamente todos, aunque se maravillaron de ver unos bultos negros, sin verles las caras, ni saber de qué color eran aquellas monjas,
porque por estas tierras no hay monjas recoletas, y como las calzadas las ven las caras y las tratan más bien, se les hizo muy duro, aunque con gran veneración nos recibieron. Luego que hubieron pasado a toda la gente que nos acompañaba y al coche, nos entraron en él y nos llevaron a la iglesia mayor, a donde se estaban repicando las campanas, con las demás del lugar, desde que oyeron las voces de los que avisaron nuestra venida. Y en llegando a la iglesia nos hicieron apear y entrar en ella donde nos recibieron, todo el clero en procesión, cantando el Te Deum Laudamus, con música y órgano. Al llegar al altar mayor, nos descubrieron el Santísimo Sacramento, lo mostraron al pueblo y lo adoramos. No es posible decir lo que mi corazón sintió de consuelo viendo a su majestad, que parece con ese tomó mi corazón aliento, para poder llevar lo que faltaba de penalidades. Como he dicho, era día de la Natividad de Cristo nuestro Señor, año de 1666. Después, nos volvieron al coche y nos trajeron a nuestra casa. Y por el camino, aunque era tan grande el aire y el agua, nos festejaron con luminarias y las mujeres exclamaban por las ventanas: «¡Gracias a Dios que han venido las santas!». Entramos en nuestra casa y en ella hallamos notable desabrigo, porque toda se llovía como si fuese la calle, y además la pieza principal iba por ella una acequia de agua por salir del jardín, que con la grande lluvia que había habido no pudo ir toda para el desaguadero, y así entró por donde pudo. Como no nos esperaban aquella noche y el agua era tan grande, en todo nos faltó el alivio. Veníamos tan mojadas que hasta las túnicas traíamos caladas. No teníamos ropa que ponernos, ni lumbre en que enjugarnos. Subimos a la pieza donde nos tenían las camas, y aunque bien prevenidas, estaban tan mojadas que parecía haberlas metido en un arroyo, de lo que el aposento se llovía, y en él un gran lago. Fue tan grande el desconsuelo que todas tuvimos que hubo bien que ofrecer a Dios que, como había sido el camino tan largo y tan penoso, veníamos tan maltratadas de la caída, las dos compañeras con los rostros muy hinchados, y yo, que parecía sobrenatural, el poder estar en pie por la calentura que traía, y el vehemente dolor del brazo que estaba quebrado y sin ningún remedio. Y cuando habíamos de tener algún alivio, hallábamos tantas descomodidades. Yo disimulaba mi aflicción por no dársela mayor a las compañeras. Comencé a alentarlas trayéndoles a la memoria los trabajos que padeció Santa Teresa y nuestra Santa Madre Mariana de San José, y les dije que era gran señal de ser esta fundación muy del agrado de nuestro Señor, pues nos costaba tantos trabajos, pero ellas estaban tales que sólo de Dios podía venirles el consuelo. Y no me espantaba yo de verlas afligidas, porque si el demonio les puso la oscuridad a mí, todo el desconsuelo que mostraban era poco, que nos puso a todos tan grande horror y aflicción el pensar que si aquella noche de tanta necesidad nos había dejado en aquel desamparo, ¿qué sería después? En fin, pasamos aquella noche con el trabajo que se puede considerar, y a la mañana vino el provisor y dispuso que saliésemos a oír misa en nuestra iglesia. Aunque teníamos ya dispuesta una tribuna por donde pudiéramos oírla, no sé qué le movió a sacarnos, que debió ser disposición de Dios, por lo que en ella nos sucedió. Tenía puesto a Jesús Nazareno en un altar muy bajito, a donde le podíamos gozar muy de cerca, y como es tan devota a esta santa imagen, mueve mucho el mirarla al conocimiento de lo mucho que le debemos a este Señor, y bien nuestro. Pues cuando todas le vimos, nos postramos a sus pies, y en ellos hallamos el consuelo que necesitábamos. Allí huyeron todas las tinieblas, y con la luz de la confianza en quien tanto hizo por nosotras, quedamos ricas y señoras de todo lo que podíamos desear, y volvimos tan contentas que todo lo que se ofrecía que padecer nos parecía poco.